nació, mamá. Es hermoso. Cinema está con el guionista y con el director de Una especie de familia. Gracias por recibirnos. Hay expectativa por el estreno de esta película que ya pasó por Torondo, que se va San Sebastián. ¿Qué expectativa tenés con esta película? Que podemos ser una especie de familia que forman parte en muchos países. Sí, sí, fue una coproducción entre varios países, un equipo técnico compuesto por gente de Polonia, Brasil, Francia, Argentina, Dinamarca, se hicieron algunos procesos, mucha gente de Misiones también trabajó en el equipo técnico, así que no sé, muy, muy contento, mucha sí, expectativa de ver qué sucede acá, y ahora empieza un recorrido internacional y también ver qué pasa afuera. Una especie de familia es la historia de Malena, una médica de clase media que va a buscar un bebé a la provincia de Misiones y los dilemas morales y sociales con los que tiene que lidiar para conseguir aquello que busca. Son todas barreras que se le van presentando y donde el viaje de ella tiene que ver no solamente un viaje físico de que se va trasladando, tiene una road movie con elementos de thriller, sino también con aquello que interiormente, su viaje, que se pregunta constantemente de qué límite está dispuesta a pasar, porque se le van presentando varias cuestiones. No quiero adelantar mucho, pero eso bien la definís como un thriller moral también. Sí, 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 sí. Es una película que creo que interpela al espectador y a quien lo vea y te hace tomar algún tipo de posición y bueno, y que también entretiene. Piénselo como una contribución para la familia biológica, doctora. Bájense del auto. ¿Qué pasó? Escuché una criatura. ¡Bájate, voy a denunciar! Una especie de familia es una película conmovedora y necesaria que habla de la mujer, de profundo deseo de ser madre, de la legalidad, de la adopción, de la ilegalidad de la adopción, lo tremendamente traumático que es para una madre dar un hijo. ¿Cómo te llega a vos el guión y después de haberla visto terminada, qué es lo que te pareció? Bueno, el guión me lo manda Diego Lerman cuando me expresa que quería que participara del proyecto y yo rápidamente después de leerlo lo llamé para decirle qué necesaria es esta película, que hagas esta película. Qué necesario es hablar de la mujer, qué necesario es hablar de las niñas, de los niños, ¿no? Tanta oscuridad, qué bueno es llevar luz. ¿Sabes lo que me están pidiendo? ¡Cómo te gusta! ¡Dame, carajo! Con $10,000 nosotros arreglamos. No me voy a ir de acá sin mi bebé. Es un thriller moral que no toma un partido moral, por supuesto, que hay cosas que están bien y cosas que no se deben hacer, pero sobre todo lo interesante es que cuenta personajes humanos de esta pareja que desea adoptar, o sea que tiene ese nivel de amor como para buscar un chico a quien cuidar y dedicar, del amor de alguien que tiene un hijo y que decide entregarlo o tiene que entregarlo. Cada historia es muy particular y yo creo que el espectador también se va a encontrar con un dilema moral, qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto. Un dilema moral interesante porque no es que el director toma partido, sino que te cuenta una historia real. Está esta gente que quiere esto, está esta gente que le pasa esto. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque esto está pasando. Esta es una historia de ficción, pero que es absolutamente real. Contada con mucha belleza, con mucha poesía. Y creo que se logró algo conmovedor que nos va a movilizar a todos los que la veamos. Sí, que vengan a verla, una especie de familia. Yo la defino como una película conmovedora y necesaria. Bueno, felicitaciones y nos vemos en los cines. Nos vemos. Un abrazo para todos. Gracias. Va a estar todo bien. Por favor, Marcela.